Compañeras, compañeros, amigos y amigas, ya tiene mérito ver esta sala así, después de haber anunciado que no venía el ministro Grande Marlasca, que, por cierto, os manda muchos recuerdos, pero sobre todo habiendo anunciado que el sustituto era yo. Eso tiene más mérito todavía. Eso tiene más mérito todavía. Entramos en la recta final de campaña y hay una cosa clara. Todos están contra el PSOE. Todos, sin excepción. Luego eso quiere decir que la mejor alternativa, que el proyecto más sólido, el único que puede parar al trifachito es el Partido Socialista Obrero Español. Nadie más, nadie más que el Partido Socialista. Porque es cierto que hay donde elegir en el mercado, hay donde elegir. Bueno, depende. Según qué encuestas veas, pues tienes berenjenas, tienes naranjas, tienes muchas cosas. Pero lo cierto es que tenemos por un lado a Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que empezó siendo un partido regenerador y ha terminado siendo un partido con un líder que tiene complejo de trastero, que no tiene más que cacharros y ninguno no vale absolutamente para nada. Un líder. Un líder que cuando habla del modelo de este país, del modelo territorial, dice que lo único que se ha hecho de la, de la transición aquí ha sido hacer concesiones a las comunidades autónomas. Vaya, pues para ser un constitucionalista, vaya manera más curiosa de defender la Constitución. Y por otro lado, tenemos a Podemos. A Podemos le falta asumir que el único partido, que el partido mayoritario, el auténticamente de izquierdas que hay en este país, es el Partido Socialista. Pablo Iglesias ha querido ir tan a la izquierda, tan a la izquierda, tan a la izquierda, que lo único que hace es votar con la derecha. Lo único que hace es votar con la derecha. Y no lo ha hecho ni una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro veces. Y puede haber una quinta, una sexta, una séptima. ¿Por qué? porque su único objetivo es ganar al Partido Socialista Obrero Español. Su objetivo nunca es ganar a la derecha, es ganar al Partido Socialista Obrero Español. Y les escuchas decir algunas cosas y dices, pero bueno, pero qué incongruente es esta gente. Hay que ver qué incongruente es esta gente. Ayer le escuchaba a Irene Montero decir que este modelo económico es el modelo económico que ha impuesto el Partido Socialista Obrero Español durante décadas, en la época de Felipe, en la época de Zapatero y ahora en la época de Pedro Sánchez. Y que con este sistema impuesto por el Partido Socialista no se puede vivir. Pues hombre, pues con este modelo económico tienen un chalet que cuesta exactamente 540.000 euros, que tiene 2.300 metros cuadrados, que está pagado con una nómina de 64.000 euros al año y con otra de 110.000 euros. Fíjate, y no solo eso, es que con este modelo económico, su padre, a base de su trabajo lo ha dejado en herencia. 148.000 euros, tres pisos, dos fincas y un trastero. Fijaros si da el modelo económico del Partido Socialista. Fijaros si da el modelo económico del Partido Socialista. Pero yo creo que no son, no son referentes para hablar de este, de este modelo económico y de esta manera de gobernar de los socialistas. Yo creo que no son referentes. Nunca puede ser referente gente que venía a saltar los cielos y lo único que han hecho es llegar a los cielos ellos en exclusiva de este modelo económico pueden hablar los pensionistas que tienen pensiones más bajas, las viudas de este país, los estudiantes, los parados de más de 54 años, aquellos que han visto cómo su salario mínimo, el salario mínimo interprofesional, ha subido la vez que más en toda la historia, la gente que más sufría y que a través de los decretos sociales que viernes tras viernes aprobaba este gobierno socialista, han visto cómo mejoraba su vida. Eso sí que pueden hablar del modelo socialista. Eso sí que pueden hablar del modelo socialista. Por eso creo que Podemos no es en absoluto garantía para parar a la derecha. No, Podemos es garantía para la derecha. Repito y reitero. El único partido que es capaz de frenar a la derecha, de la mano de la ultraderecha, al trifachito, es el Partido Socialista Obrero Español. Y ojo, ojo, estos días estamos hablando mucho de Vox, luego hablaremos de Vox, no os preocupéis. Pero me gustaría detenerme un momento en el Partido Popular, porque el Partido Popular estos días está en un tono bastante bajo. Lo han dicho incluso a Pablo Casado que se deje barba. Para parecerse a Rajoy. Pero no os preocupéis, que si el domingo llega la Moncloa, enseguida la afeitan para dejarle el bigote de Aznar. Enseguida le van a dejar el bigote de Aznar y es cuando volverán los recortes, volverán a sufrir los más débiles y volverán a vivir mucho mejor los que ya viven excesivamente bien. El Partido Popular ha demostrado que es el partido en B, en todos los sentidos, y en esta campaña también. En esta campaña, el Partido Popular ha puesto en marcha una campaña en B para desmovilizar a la izquierda. Porque saben que no pueden con el Partido Socialista Obrero Español. No pueden ni con los argumentos, ni pueden con las políticas, ni pueden con el impulso, ni pueden con el respaldo social que en estos momentos tiene el Partido Socialista. Por eso tienen que poner en marcha una campaña en B a través de las redes para decirle a la gente de izquierdas que no tiene que ir a votar, que se tiene que quedar en casa para que ellos lleguen a la Moncloa. Y por ahí no vamos a pasar. No, 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 no. Por ahí no vamos a pasar. Y mucho menos les vamos a consentir que esta derechita cobarde. Que esta derechita cobarde se calle ante todas las desidias y ante todas las barbaridades que está diciendo Vox. Porque el otro día lo único que hizo Pablo Casado fue callarse, fue callarse. Y el único que verdaderamente alzó la voz a la ultraderecha fue un presidente del Gobierno, fue un secretario general del Partido Socialista que le puso las cosas claras. Y se llama Pedro Sánchez. Ese fue el único que le dejó las cosas claras a Vox. Y estos días en torno a Vox ha habido alguna polémica que otra. Había gente que decía que es mejor ignorarles, que cuanto menos se hable de Vox, mejor, menos repercusión tendrá y menos apoyo social puede conseguir el próximo día 10 de noviembre. Y yo digo que no, que todo lo contrario, que, la que a la ultraderecha hay que combatirle siempre. Siempre, 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 y a estos más, y a estos más. Ya lo decía Machado, hay que hacer política, hacer política, porque si vosotros no hacéis política, otros la harán por vosotros, y lo que es peor, otros la harán contra vosotros, y es lo que está haciendo vos, no la está haciendo contra el Partido Socialista, no la está haciendo contra Pedro Sánchez, no. La está haciendo contra los ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Y qué queréis que os diga? Yo no me callo, yo no me callo. Y, y es curioso porque el otro día también escuché un poema que me parece que es bastante significativo. Y era un poema que escribió un poeta, evidentemente, que decía: empezaron viniendo a por los sindicalistas, pero yo, como era sindicalista, no dije nada. Luego fueron a por los socialistas, pero yo como no era socialista no dije nada. Luego fueron a por los periodistas, a por los escritores, pero yo como no era ni periodista ni escritor no dije nada. Luego fueron a por los judíos, yo como no era judío no dije nada. Y luego vinieron a por mí, pero yo no había nadie quien me defendiera. Pues eso es lo que no queremos nosotros, dejar absolutamente a nadie sin defender y dejarle a los pies. De esta gente. No lo vamos a consentir. Y lo decía el otro día y no me voy a cansar de repetirlo. No me voy a cansar de repetirlo. A todos aquellos que estén indecisos, les tenéis que decir una cosa: que hagan un ejercicio de imaginación y que se imaginen un país en cuyo Consejo de Ministros haya un vicepresidente que se llame Santiago Abascal. O, si me apuran un presidente del gobierno que se llama Santiago Abascal y un vicepresidente que se llama Pablo Casado, o un ministro de Interior que se llame Ortega Smith, o una ministra de Igualdad que se llame Rocío Monasterio, o un ministro de Trabajo que sea el Marqués Espinosa de los Monteros, que se lo imaginen. Y entonces tendrán mucho más claro que el próximo domingo la única alternativa es votar al Partido Socialista. Lo tendrán mucho más claro. Porque, compañeras y compañeros, amigos y amigas, yo no quiero que nos gobierne un señor que va con una pistola en el bolsillo, que nos llama proetarras, pero que, sin embargo, cuando aquí nosotros defendíamos la paz y la libertad con estas armas, con esta arma, él se marchaba un chiringuito que le había puesto Esperanza Aguirre en Madrid. Yo no quiero un presidente del Gobierno que nos llame proetarras. Yo le pido que si tiene valor, que mire a la cara de Marian Romero, de Bárbara Durjo, de Josué Léspe, que les mire, de Ana Priede, que les mire a la cara y que les diga que son proetarras, porque esos siguen siendo socialistas, siguen siendo milita militantes de este partido. Que se lo diga, que se lo diga, que tenga valor, si tan valiente dice que es. Yo no quiero un Gobierno en el que haya miembros que vetan a medios de comunicación. Que les dicen a los periodistas que pueden y que no pueden decir, y que cuando les dicen cosas que no les gustan les vetan en sus actos. Yo no quiero un país en el que las mujeres sigan teniendo miedo, un país en el que las mujeres estén desamparadas porque ha habido un miembro de Vox que ha obligado a ese gobierno a eliminar la ley contra la violencia de género. No quiero un país en el que las mujeres vivan en desigualdad por el mero hecho de ser mujer, un país en el que las mujeres no puedan decidir sobre su futuro. Un país en el que cualquier persona no pueda amar a quien a él le dé la gana. Un país en el que te impongan una moral, una moral católica, que luego ya sabemos, ellos siempre son católicos, pero solo de cintura para arriba. Un país en el que los trabajadores puedan ser despedidos en condiciones mucho más precarias que ahora. Un país en el que los trabajadores no tengan derecho a hacer huelga. Un país en el que los ricos paguen menos y los pobres paguen más impuestos y, además, tengan un mayor IVA que pagar en su consumo diario. Un país donde no, se donde no se respete la pluralidad, donde no se respete la diversidad, ni en España ni en Cataluña también, por parte de otros. Y un país donde se estigmatice a quien viene de fuera, a quien viene a ganarse las alubias. Como hicisteis tantos y tantos que hoy estáis aquí y que en los años 60 os hicisteis vuestra maleta y os vinisteis aquí a levantar este país y en el que algunos que hoy se sienten tan ofendidos os llamaban baquetos, velarrimochas, coreanos, pero que a pesar de eso os quedásteis aquí a levantar este país y hacer de Euskadi un país que merece mucho la pena, una tierra de oportunidades. Pues yo no quiero yo no, quiero, yo no quiero un gobierno que mienta sobre los inmigrantes. Yo quiero un gobierno que haga de este país una tierra próspera, moderna, acogedora, donde nadie sea más que nadie. Yo no quiero que gobierne el PP, yo no quiero que gobierne Ciudadanos, pero mucho menos quiero que gobierne Vox, porque si gobierna Vox va a gobernar el odio y este país no se merece que gobierne. El odio. Este país se merece que gobierne el Partido Socialista Obrero Español. Porque, mirar, en elecciones, en un Estado democrático, pues es normal que en una democracia se puedan perder elecciones. Lo que es malo es que en unas elecciones se pueda perder una democracia y este domingo podemos perder esa democracia y todos esos derechos sociales que tenemos. Por tanto, frente a eso, hay que dar la cara, hay que salir a la calle y hay que decir a todo el mundo que la única posibilidad de frenar a la derecha es votar al Partido Socialista. Así que este domingo todos a votar a Don Elorza. Don Elorza. Gracias, Nico. Gracias a todas y a todos los que nos acompañáis en este acto y que habéis hecho en parte el esfuerzo de venir hasta aquí para hacer este acto central de la, de la campaña del Partido Socialista eh, de Euskadi y PSOE aquí en Guipúzcoa. Me parece que es obligado, yo lo quería hacer y no, no voy a renunciar a ello, eh, de expresar mitad reconocimiento, mitad apoyo al ministro Marlasca. Él tenía que estar hoy aquí. No ha podido porque ha surgido otra prioridad en los actos de campaña, pero todos los aquí presentes, o la inmensa mayoría de hombres y mujeres, nos hemos sentido eh, en la responsabilidad del ministro Marlasca durante los días conflictivos de violencia en las calles de Cataluña, de Cale Borroca, en las que el ministro socialista Marlasca asumió una gran responsabilidad, un gran peso, y esa responsabilidad en días muy complicados, muy conflictivos, todo el mundo pendiente de las decisiones del Gobierno, de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en perfecta coordinación, por cierto, con los Mossos. Y el ministro, ahí representando al Gobierno, a un Gobierno socialista, representando a Pedro Sánchez, ha estado ahí dando la cara, tomando decisiones desde la firmeza democrática como corresponde en Estado de Derecho, desde la templanza, como dice el presidente, sabiendo actuar para tratar de garantizar la seguridad, la libertad de las personas y la libre convivencia en Cataluña. Y vosotras y vosotros, todos los aquí presentes, seguro sabéis muy bien lo que es la Cale Borroca. Lo que han vivido en Barcelona, lo que han vivido en Cataluña, un país, una nacionalidad que yo estimo que amo profundamente, a la que tengo gran respeto y que estos días a todos nos ha producido un gran dolor lo que estábamos allí contemplando. Y aún quedan capítulos. Eso no ha acabado. Pero afortunadamente hemos tenido un ministro, por cierto, Bilbaíno, fantástico, que ha estado ahí aguantando y haciendo las cosas bien, como corresponde en un Estado de Derecho y a un gobierno socialista. Dicho lo cual, gracias, Marlasca. Sin ningún complejo, porque se trataba de garantizar esa convivencia, esa libertad de las personas ante tanto abuso, ante tanta barbarie en la calle. Luego hay algunos, como aquí en Euskadi, que lo que piden inmediatamente es la libertad de los que han sido detenidos por ese tipo de acontecimientos, de altercados, de barbarie en la vía pública lo que piden. No piden responsabilidades a quienes los han cometido, no piden al gobierno de la Generalitat a que se posicione claramente en su día en contra de la violencia, en favor de la actitud de la actuación profesional de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que se posiciona del lado de los alborotadores, de los que han provocado los conflictos y pide su libertad inmediata, e incluso hasta Ada Colau, como alcaldesa de Barcelona, ni siquiera ha querido presentarse en el juzgado para poner la denuncia correspondiente en defensa del patrimonio municipal, algo elemental para cualquier alcalde o alcaldesa y aquí hay varios y buenos además de defender su patrimonio, el patrimonio de toda la ciudadanía barcelonesa y catalana. Dicho lo cual, oís, es el silencio cómplice, es el silencio cómplice de Albert Rivera y de Pablo Casado. Con la extrema derecha. Con. Ya no con el lobo. No, ya no es el lobo. No estamos aquí jugando a que viene el lobo. No, 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 no. El lobo ya llegó en las pasadas elecciones. Vino ya desde Andalucía, en el marco de una tormenta perfecta que hoy, estas semanas, lamentablemente se está repitiendo. La tormenta perfecta para que el lobo se convierta en bestia negra. Ya está, ya entró en abril en las instituciones, en todas. Ya ese silencio cómplice lo vimos el otro día en el debate. ¿Os acordáis del debate anterior donde hizo la gracieta eh, Albert Rivera de... Silencio, ahí, esa es, ese silencio de complicidad de Pedro Sánchez con no sé qué. Así le va a Ciudadanos. Así le va y así le va a oír. Así le va a ir, quiero decir. Porque durante estos meses, si algo ha aprendido la ciudadanía, muchas cosas, una de ellas por lo menos es que no han perdido la oportunidad en mayo y en junio para pactar. Las derechas, que están desde hace ya meses en una deriva hacia posiciones mucho más reaccionarias, mucho más, casi algunas, en algunos temas de extrema derecha. Acordaros del Pablo Casado que lanzó aquellos epítetos descalificativos, 12, 13 seguidos, a la persona del presidente de gobierno, a Pedro Sánchez. Esos no han cambiado. Esos, eso sí, esos lobos han puesto la piel de cordero. Pero el lobo, el lobito, que llegó y que está en el Congreso, ese que el otro día dijo en el debate de la Academia de Televisión, semejantes barbaridades, barbaridades, propuestas de extrema derecha auténticas, algunas de ellas fascistoides. Ese neofascismo ya está en España. ¿Os acordáis cuando nos mirábamos y comentábamos, oye, pues joder, qué bien estamos en España, aquí en la extrema derecha no, 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 no existe. Fíjate Francia, ¿no? Fíjate Italia con Salvini, Francia con Le Pen, fíjate lo que está pasando en los países centroeuropeos, Urban, Polonia, Austria, Alemania. No, aquí no hay extrema derecha, bueno, estaba. Estaba dentro del PP. También había porque los hay algunos medio falangistas en ciudadanos y las cosas lamentablemente pues se van clarificando. Esa extrema derecha, esa extrema derecha el otro día campó por sus anchas excepto con la precisión importante de Pedro Sánchez y algún comentario al margen que hizo Pablo Iglesias, pero no hay que dejarles porque se crecen, porque no va a suceder. Confío plenamente en ello. Pero hay el, existe el riesgo, claro que sí, de que el domingo pudieran sumar. Sobre todo, como ha dicho Eneco, si la izquierda, los progresistas, lo diré más fácil, más simple, los demócratas en España no van a votar. Y no van a votar con una mínima re reflexión de lo que hay en juego. Porque lo que hay en juego el domingo es muchísimo. Sobre todo ante la acumulación de los problemas de la agenda social que bien conocéis y que no voy a repetir. Problemas de la agenda social que todavía están ahí, pendientes de que nuestro gobierno, de que un gobierno de izquierdas tome decisiones, tramite proyectos de ley, se aprueben en el Parlamento y se empiece realmente a consolidar el estado de bienestar que sufrió mucho en las carnes de millones de familias en la crisis durante siete años. Eso está en juego, pero también está en juego. El domingo, el sistema de libertades. No va a ser lo mismo las libertades, la eliminación de la ley Mordaza, con un gobierno de izquierdas que con un gobierno en el que necesariamente estaría Vox. Porque lo que ha dicho Eneco, en fin, podrá parecer alguna exageración, pero es real. Porque ya no es un gobierno PP Ciudadanos el riesgo que había en abril con alguna ayuda menor de Vox. No, no, no. Los términos se han invertido, la bestia negra está muy presente. Es un gobierno PP Vox con, bueno, pues con lo que quede de ciudadanos más la, el asesoramiento áulico, el asesoramiento fundamental de Rosa Díez. Eso sí, eso, eso no va a faltar. Bueno, afortunadamente para ella todavía tiene recorrido. Por tanto, también está en juego el sistema de autogobierno. Visteis el otro día las barbaridades, todo lo que dijo el otro día el señor Abascal, todo era falso. En mayor o menor medida era todo falso. Pero son falsedades que, a base de repetirlas, hay gente que se la cree. Porque lo repiten también algunos periodistas, en fin, interesados. Todo. Sobre las pensiones, sobre los, las comunidades autónomas, el despilfarro sobre la educación sobre eh, en fin las políticas económicas del gobierno sobre todo todo lo que hablo bueno sobre las migraciones sobre los migrantes en España su papel lo que gastan y deja de gastar el coste de, la, de, la, de las autonomías una auténtica aberración y eso va calando como dice Pedro sánchez, va calando en el cuerpo doctrinal en el discurso de las demás derechas. Y estamos, como decía antes, en una tormenta perfecta para que esa derecha absolutamente reaccionaria en España vaya creciendo. La tormenta perfecta se llama el conflicto de Cataluña, que no solamente es de orden público, sino también es un conflicto político al que, por cierto, no con el interlocutor señor Torra, porque Torra está, en fin, no, no, difícilmente se puede dialogar con Torra, una persona que que está diciendo que el año que viene, si puede, va a volver a intentar otro referéndum de autodeterminación y que dice que no, que, que, que hay que investigar a fondo a su propia policía autonómica, dejándole con el culo al aire y que dice permanentemente barbaridades, barbaridades, pero los socialistas no podemos renunciar a que, además de lo que está haciendo Marlaska para garantizar esa libertad, seguridad y convivencia, apostemos decididamente cuando se ven las condiciones lo antes posible, por el diálogo político. Y nosotros sabemos perfectamente, los aquí presentes, lo que es este país, lo que es España. Si a las preguntas se suele hacer la derecha como para pillarnos en un renuncio, como si tuviéramos algún complejo nosotros, ¿eh? nos pregunta que cuántas nacionalidades, cuántas naciones hay en España. Pues léase usted los estatutos de autonomía, léase el estatuto de autonomía de Aragón, que dice que Aragón es una nacionalidad histórica o el de Andalucía, que dice también que Andalucía es una nacionalidad histórica, o Cataluña, Euskadi, Galicia, Baleares, Valencia, queréis que siga. Estamos en un estado complejo, complejo en el sentido de un estado España plural, diversa, con distintos pueblos, singularidades, identidades, y lo fundamental, y lo hemos dicho siempre los socialistas, es saber compatibilizar la identidad vasca y la identidad española, la identidad andaluza y la identidad española la identidad gallega y la identidad española. Y eso porque lo sabemos, porque lo vivimos, es perfectamente posible, que nadie se alarme, porque esta España plural, a la que hay que buscar una solución a su cohesión social, sí, y también a la cohesión territorial tiene solución mediante una vía que habrá que trabajar, que es compleja, que requerirá finalmente la reforma de la Constitución. Bueno, hablar de la reforma de la Constitución es como como en fin, como decir un sacrilegio, como como Oye, que es democrático eso y la vía la vía a seguir la vía en su día a consolidar se llama lo que ya de alguna manera está presente en la relación entre las comunidades autónomas y el gobierno del estado el gobierno de España que se llama la vía federal se llama federalismo que es la lealtad que es la unión y a la vez el autogobierno que es la cooperación y la colaboración que es la solidaridad interregional que es la deliberación y la codecisión que es una voz una voz en Europa que tenga en cuenta los problemas específicos de cada pueblo, de cada territorio. No tengáis ningún complejo ante esos temas. A eso le daremos solución en Cataluña, aunque lleve su tiempo, porque es clave. Es clave abordar la solución de Cataluña. Y voy acabando, ciertamente. En Guipúzcoa, no resignéis. Tenemos hoy aquí a Lucio, cabeza del Senado, que además hoy va, pero vamos, va, 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 vestido. <laughs> Hay que ver cómo va Lucio. ¡Lucio! ¡Saluda! Y no está con nosotros la número dos, Luis María Luisa Guruchaga, Porque a lo que quiero ir, estas elecciones el domingo sacaremos un buen resultado, pero al final, aunque saquemos un buen resultado, siempre vamos a estar seguro a falta de tres o de cuatro lamentándonos porque si hubiéramos tenido dos, tres más, pues uno de esos está en Guipúzcoa. Un diputado más, una diputada más está en Guipúzcoa. No os resignéis y se trata de ganarle a Bildu en Guipúzcoa para sacar el segundo, la segunda diputada. Así, de difícil y de fácil. Estamos, estamos a punto y medio. Ya sé que puede parecer mucho, pero hay un volumen también importante de indecisos en Guipúzcoa. Estamos a punto y medio y sacar una diputada más en Guipúzcoa para la investidura de Pedro Sánchez para abordar y conseguir esa estabilidad de un gobierno fuerte, desde la izquierda, sin complejos, desde la izquierda, con nuestro programa, con ese proyecto socialdemócrata que aprobamos en el último Congreso Federal para dar solución a los nuevos retos, amenazas de este mundo global, la supervivencia del planeta, la transición energética la transición digital, la reconversión de todo el mundo, de todo el sistema productivo. Hace falta un proyecto socialdemócrata desde la izquierda. Y la izquierda, que nadie se compleje, no es, no es escandalosa. No, no promete esta izquierda lo imposible. No queremos tomar el cielo al asalto o tomar al asalto los cielos. No hace falta reformas, políticas socialdemócratas de verdad, reforma fiscal, porque... ¿Sabéis estos patrioteros que presumen de patriotas, pero son patrioteros? Vayamos al diccionario, que llevan su patriotismo aquí, aquí o en el reloj, o aquí o allá. ¿Sabéis esos... ¿En dónde fallan siempre esos patrioteros? Aquí, en el bolsillo, en el bolsillo. Bajar los impuestos. Cometer el fraude de la ilusión fiscal, de la evasión fiscal, cometer cosas raras, hacer cosas raras. Ahí está la dirección de Vox y otros dirigentes de Vox. El patriotismo cívico de los españoles está en cumplir las obligaciones, derechos y obligaciones, pero también obligaciones. Y por eso las obligaciones fiscales son fundamentales. Cumplir, pagar, porque si no, no habrá nunca redistribución de la riqueza. Y la clave de este Partido Socialista ha sido siempre redistribuir la riqueza, redistribuir las rentas, para hacer posible avanzar hacia las políticas de igualdad. Si no, será toda una carta a los Reyes Magos. Políticas fiscales que hagan pagar a los que no pagan y que amplíen, si es necesario, nuevos impuestos acorde con los nuevos fenómenos que se han producido. ¿O os creéis que es normal con todo lo que vende Amazon, con todo lo que compráis a Amazon? Que no cotice, que no paga el fisco aquí. ¿Os creéis que es normal con, los con la contaminación que se produce en España de determinadas gasolinas y determinadas sustancias que no haya un impuesto finalista destinado a combatir la emergencia climática? No hay que tener complejos. La solución está en la izquierda. En la izquierda, en el proyecto socialdemócrata del PSOE. Es lo que nos pide la gente. La alternativa a la derecha. Clara, nítida. La izquierda es la solución. El Partido Socialista y Pedro Sánchez lo conseguirán este domingo. Finalmente. Odio la pereza. No me gusta que el cabreo perdure ante lo que está en juego el domingo. Ni pereza ni cabreo. A votar. Partido Socialista. Orgullosas. Orgullosos. Desde nuestras convicciones, nosotros no somos de centro, ni vamos a tener un empacho de moderación. Desde la izquierda de la socialdemocracia a ganar el domingo. Salud y libertad, compañeras y compañeros. Ánimo. Y doña. León Donosti, muchísimas gracias por invitarme a compartir esta tarde con vosotros. La verdad es que es un gusto. Sería una pena, es una pena que no haya podido estar el ministro Fernando con nosotros. Pero la verdad, Zeneco, que lo has levantado el patio estupendamente y seguro que ninguno de los que está aquí ha echado de menos las palabras de, de Fernando teniéndote a ti. Bueno, yo llevo recorriendo Euskadi estos días, esta pequeña campaña que nos toca hacer es muy breve pero muy intensa. Hoy a la mañana he estado en, en Yodio con los compañeros y compañeras del Valle de Ayala y os puedo decir que estoy viendo mucho ánimo en la calle. La gente está muy animada y con muchas ganas. porque además yo creo que lo que la gente ha detectado es que estamos cargados de razones para ganar estas elecciones cargados de esperanza también porque ganar las elecciones implica seguir cambiando las cosas ese cambio que se inició con la moción de censura hace año y medio. porque nosotros lo habréis visto no estamos aquí en parte porque la derecha se negó a aceptar que no tenían una alternativa frente a la, a la mayoría que tenía el Partido Socialista y, el, y los grupos que le apoyaban, pero también porque la izquierda, la izquierda que tenemos a la izquierda, no asumió realmente la oportunidad histórica que tenía, pero también que no lo hizo desde la modestia de que realmente era una izquierda minoritaria y no la izquierda mayoritaria que somos el Partido Socialista. Y ganamos en abril las elecciones. Y las volvimos a ganar en el mes de mayo, compañeros y compañeras, todavía con más fuerza que en el mes de abril. El resultado fue mucho mejor en mayo. Y sin embargo, estamos otra vez en elecciones. Y volveremos a ganar las elecciones el próximo domingo, estoy convencida de ello. Así que casi vamos a sacar un récord, ¿no? ¿Qué partido? En Europa, en los últimos años, en el mismo año, en tres elecciones consecutivas, gana las elecciones. Yo espero que después del 10 de noviembre nadie rebata la victoria del Partido Socialista y nadie impida un gobierno socialista. Pero en realidad no queríamos elecciones. Bueno, nos lo dijo Pedro también, que tuvo. El, el, la suerte no tuvimos la suerte de contar con él en el primer día de campaña aquí no en, en euskadi no queríamos volver a elecciones el primero que no quería volver a elecciones era pedro sánchez porque y esto lo, lo, lo sabréis y, y yo quiero que lo, se lo contéis a la gente en estos días que nos quedan hasta el domingo si pedro sánchez hubiera querido ser presidente del gobierno de españa hoy no estaríamos en elecciones porque había varios partidos que le ponían precio a la presidencia y si él hubiera estado empeñado en ser presidente a cualquier precio hubiera pagado ese precio hubiera pagado el precio de las derechas que le pedían pues un 155 sin límite a Cataluña hubiera pagado el precio de que nuestra compañera María Chivite no presidiera el gobierno de Navarra o hubiera pagado el precio que le pidió el Partido Popular de no cumplir con el compromiso que adquirió con Euskadi con el gobierno vasco que es completar el Estatuto de Guernica con las transferencias pendientes. O hubiera pagado el precio de los independentistas catalanes, que lo que le piden y lo que le pedían era, oiga, sáltese la ley. O, los, o el precio de Podemos, que quería un gobierno débil y poco cohesionado. Yo espero que Podemos reflexione también sobre esta cuestión. Pero realmente, Pedro Sánchez, no quería el Gobierno a cualquier precio, porque por encima de todo los socialistas queremos lo mejor para este país, porque lo mejor para este país es lo mejor para las gentes de este país. Y por eso nosotros no queremos el poder por el poder, nosotros queremos alcanzar el Gobierno para hacer políticas que mejoren la vida de la gente, que es lo que nos mueve a los socialistas, mejorar la vida de la gente sencilla, porque los socialistas queremos los gobiernos para hacer políticas transformadoras para mejorar la situación de los que peor lo están pasando. Y así lo hemos demostrado en los escasos 18 meses que llevamos al frente del Gobierno de España. Hemos mejorado las pensiones de nuestros mayores y queremos seguir avanzando en ese camino para blindar el sistema público de pensiones presente y futuro, porque nos preocupan los mayores ahora, pero también nos preocupa el futuro de nuestros hijos cuando les toque ser a ellos pensionistas. Nos preocupa el empleo. Y el futuro del empleo en esta revolución digital que llama a nuestras puertas, de nuestras casas y de nuestras fábricas. Y queremos seguir trabajando por los jóvenes, por darles oportunidades, no ya en el futuro, sino en el presente. ¿Y qué vamos a decir las mujeres que hemos visto, nos hemos sentido acompañadas por este Gobierno? Un Gobierno con mayoría de mujeres. Qué mayor orgullo. Mujeres valiosas, mujeres valientes. Y un Gobierno valiente que ha hecho políticas valientes para las mujeres. Nosotros, en definitiva, lo que queremos es dar seguridad a la ciudadanía, darles certezas en un mundo muy complejo y que está lleno de incertidumbres. Pero la verdad es que yo estoy preocupada porque en esta campaña también, a diferencia de la del 28 de abril, que como muy bien señalaba en ECO, en la del 28 de abril todos estábamos juntos a combatir la derecha, el trifachito. No queríamos que avanzara, nos encontramos en una situación bien distinta en esta campaña. En esta campaña, todos atacan al Partido Socialista y hay algunos que yo, cuando les escucho hablar en esta campaña, la verdad es que pienso que les da igual quién gobierne, que gobierne la derecha o que gobierne el Partido Socialista. Y a mí no deja de sorprenderme, porque debilitando al socialismo, lo que están haciendo es alimentando a Vox y a las, y a las derechas, porque las derechas. Ya lo han dicho claramente, lo han dicho en los debates, en las entrevistas, en sus mítines. No tienen ningún empacho, van a gobernar con Vox sin ningún problema, como lo han hecho en las comunidades autónomas. Porque mucha gente pensó que parando a la derecha en abril se había terminado el problema y algunos se echaron a dormir y en mayo vino la sorpresa, porque en algunas comunidades autónomas no obtuvimos la mayoría suficiente para gobernar los progresistas y vinieron las tres derechas y están aplicando políticas de regresión, de recorte de derechos. Y las primeras que lo advertimos fuimos las mujeres, fuimos las primeras que sufrimos en nuestras propias carnes esas políticas regresivas. A las primeras que nos señalaron fueron a nosotras, a las mujeres, pero también a los pensionistas y a los trabajadores más vulnerables, a todos ellos. Y ahora resulta que hay algunos que se han dado cuenta de lo que está pasando cuando les señalan a ellos. Pero que no se confunda nadie, los integristas, los fascistas en eco, como tú decías, acaban apuntando a todo el mundo. Nadie se libra de su dedo acusador. Solo admiten una visión del mundo y les cuesta entender, les cuesta entender. Otros siguen empeñados en esta campaña en debilitar la única opción real. Que tenemos para frenar a esta derecha, para ganar un gobierno en España que genere esperanzas y oportunidades en este siglo XXI. Por eso, en estos días que nos quedan hasta el próximo domingo, que son pocos, pero pueden cundir mucho, tenemos que seguir explicando las razones que tenemos para ir a votar el próximo 10 de noviembre. Porque las derechas y los independentistas se han propuesto derribar el proyecto compartido que tanto tiempo nos ha costado construir entre todos. 40 años de democracia. Eso es lo que quieren derribar los de, las derechas y los independentistas. Ese proyecto compartido de convivencia entre diferentes, de sentimientos distintos de identidad, de maneras distintas de sentirse. Porque las derechas y los independentistas bloquearon juntos el mayor presupuesto social de la democracia. Las derechas y los independentistas bloquearon también las vías de encuentro que se empezaban a abrir en Cataluña entre el Gobierno de España y las instituciones catalanas. Y las derechas y los independentistas nos están poniendo en la diana a los socialistas. Estos son los hechos en esta campaña. Las derechas y los independentistas, como veis, se necesitan mutuamente, se retroalimentan el uno al otro. Los socialistas, por tanto, somos la única alternativa distinta que propone un cauce para la convivencia de todos nosotros. Y este domingo, por tanto, solo hay dos opciones encima de la mesa. O seguir echando gasolina al fuego y bloquear este país y condenarlo a la parálisis, o salir del bloqueo y de la bronca permanente con un proyecto compartido de justicia social y de convivencia entre territorios y entre personas de diferentes sentimientos. Eso es España, un proyecto compartido de convivencia entre diferentes. Así que para los pirómanos, que voten a Vox y para los que quieran un acuerdo en España, que voten al Partido Socialista. bi aukera daude bakarrik. Edo blokeoa mantendu, edo aurrera egin. Zua astindu, edo konponbideak bilatu. Boterea boksen eskuetan utzi, edo gobernu progresista eta egonkor bat lortu. Eta Euskaldunak argi daukagu zer nahi dugu. Gobernu sozialista bat, eta hortarako igandean alderdi sozialista behar, boskatu behar dugu. en euskadi lo recordaréis bien vivimos con muchísima ilusión en las calles a mí la gente me lo decía la moción de censura. no estoy segura de que todos vosotros sentisteis la misma emoción y lo compartisteis con vuestros vecinos y vecinas. una moción de censura que nos hizo recuperar derechos que nos habían laminado en los últimos siete años que restableció el diálogo con los gobiernos autonómicos que con euskadi restableció el cauce para seguir Cumpliendo con el autogobierno vasco y en abril, el 28 de abril, cuando ganamos las elecciones generales, también se sintió un gran alivio, ¿no? Porque todos teníamos esa sensación de que podía venir la derecha con la ultraderecha y, sin embargo, la conseguimos parar. Y dimos una lección, además, en Euskadi a toda España. No sacaron ni un solo representante los votantes los partidos de la derecha. Y en Euskadi sabemos muy bien del sufrimiento, de todo lo que nos ha costado llegar hasta el punto que estamos hoy aquí en, en Euskadi y en España. Toda la lucha por las libertades y los derechos que hemos hecho en este país. Y conocemos muy bien, y lo conocéis muy bien aquí en Guipúzcoa y en San Sebastián, la cara del totalitarismo. La conocéis muy bien, mejor que en muchos otros sitios. Y nosotros queremos seguir siendo una sociedad libre, una sociedad plural, una sociedad en la que a nadie se le señale por nada, que todo el mundo piense como quiera y que pueda defender todas las ideas que quiera. Por eso sabemos dónde se acaba cuando cuestiona nuestros derechos, cuando se cuestiona nuestra igualdad, cuando se cuestiona nuestra libertad. Acabamos haciendo sociedades profundamente injustas y nosotros no queremos eso. Nosotros en Euskadi lo que queremos es avanzar todos juntos que todo el mundo prospere, que no dejemos a nadie abandonado a su suerte. Queremos gobiernos centrados en el empleo, en las preocupaciones de la gente, en los retos que tenemos como sociedad. En Euskadi nos hemos empeñado además en hacer eso posible, en conseguirlo, y estamos viendo que está siendo bueno para el conjunto de la sociedad y queremos lo mismo para el conjunto de España. Por eso, por eso pedimos el voto. Algunos piden el voto prestado, otros para que su voz se oiga en Madrid, nos dicen. Bueno, el Partido Socialista no pide el voto ni prestado, ni para que su voz se oiga en Madrid. El Partido Socialista pide el voto para gobernar. Pedimos el voto para parar a las derechas, para volver a ser protagonistas como fuimos el 28 de abril de parar a la derecha. Pedimos el voto para asentar la convivencia en Euskadi y en España. El voto que pedimos es el voto útil de verdad, el voto que transforma, el voto que sirve para hacer cosas útiles para la gente, para convivir, para reformar. Es el voto al Partido Socialista Obrero Español, el voto a Pedro Sánchez. Así que. En los días que quedan, a trabajar y a convencer a la gente. Es que Ricasco.